Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hoy voy a hablaros de algo diferente. Os voy a mostrar una pequeña sección donde hablaré de mi opinión, ¿vale? En este caso, la opinión de Caramelo. Como veis, estoy en combatita, estoy en mi casa, estoy a cámara completa, ¿vale? Y a pantalla completa. Y en fin, no he hecho siquiera introducción porque, bueno, quiero ir directamente al grano. Va a ser un vídeo bastante cortito, o eso creo y espero. Pero bueno, vengo a hablaros del tema de los hackers. Tengo aquí 5 puntos, ¿vale? Los cuales quiero tratar uno a uno y no demasiado largos cada uno, pero bueno. Sobre el tema hackers, llevamos mucho tiempo acusando, bueno, mejor dicho, diciendo que hay muchísimos hackers en el juego, que hay muchas trampas, que hay no sé qué, en fin. ¿Qué es lo que pasa con el tema hackers? Hemos estado viendo que han metido que si sistemas anti-chetos, nuevos, bueno, nuevos sistemas, que si el Battle Aid, que si ahora la verificación en dos pasos, un montón de mierdas, ¿vale? Hay muchos hackers actualmente, sí que es cierto que no es como en la época de los hackers, pero sigue habiendo hackers hoy en día. Tanto que incluso hasta hace 3 días, bueno, había hackers incluso en casuales, ¿vale? No solo incluso en casuales, sino que incluso en eventos, ¿vale? En eventos de, bueno, que aún estamos con ellos, en eventos de Halloween que aún, no sé, ¿hasta dónde llega la tontuna de los hackers para meterse hacks o, no sé, o meterse con sus cuentas hackeadas para ganar en casuales o ganar en eventos de no lo sé, no lo entiendo, ¿vale? Sinceramente, no sé hasta dónde vamos a llegar porque realmente tenemos sistemas antichetos basura, ¿vale? Tenemos el Battle Aid, que sinceramente el Battle Aid es una maldita basura, ¿vale? No sirve absolutamente para nada. Te banea a uno de cada, a saber cuántos, porque sí. Cada dos por tres vemos ahí arriba, bueno, ahí arriba a la derecha, veíamos cosas como no sé quién ha sido baneado por el sistema antichetos o antitrampas. O también, no sé quién ha sido eliminado o baneado por subir de rango usando ayuda a un hacker. ¿Para qué cojones vale tanto sistema antichetos si luego realmente cada X partidas hay un hacker que nos está amargando la vida? ¿Vale? Y a esto viene, porque lo estoy leyendo por aquí, a esto viene una cosita que, bueno, que me surgió hace un tiempo cuando dijeron tal cual, ¿vale? Ubisoft dijo, vamos a hacer que cuando hagas una partida contra un hacker, si la pierdes, te devolvamos los puntos perdidos en esa igualada. Pero bien, ¿cuánto ha pasado desde que dijeron ese mensaje? ¿Vale? ¿Cuánto ha pasado desde que se pusieron a decir, oye, si vais a jugar contra hackers, al menos no os preocupéis que no vais a perder nada? ¿Cuánto ha pasado? ¿2 meses? Yo aún, no sé todos vosotros, en plan, dejadmelo en los comentarios, pero creo que, al menos a mí de momento, no me han devuelto ni un solo punto de los que he perdido jugando contra hackers. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Están metiendo cosas que realmente no tienen mucho sentido, ¿vale? Porque dicen, sí, sí, vamos a poner un nuevo sistema antichetos, que creo que además eso era con hace 3 meses por lo menos, que además salía, me acuerdo, porque en portada, en la portada de ese parche había estaba Dokkaebi y ponía nuevos pasos contra los hackers, y era un nuevo sistema de baneos. Y es en plan, ¿qué cojones habéis puesto? Porque realmente no funciona para nada. Sigue habiendo los mismos hackers, los mismos busteados en ese sentido, ¿vale? Porque sí, si hay hackers es gracias a que hay gente que, bueno, a esa gente busteada que paga a los hackers para que le suban. Pero bueno, en fin, estoy mirando que esté, si estoy cuadrado, ¿vale? O sea, estoy encuadrado en el ángulo. Pero entonces, si os preguntáis por qué tengo mis batitas, porque hace bastante frío. Y bueno, ya me conoceréis los más antiguos en el canal, que siempre en invierno salgo con mi batita. En fin, que esto es como mi casa, YouTube pues es como mi segunda casa, vaya. Así que bueno, a lo que iba. Sistemas, antichetos, basuras. Lo último, meter un sistema de verificación en dos pasos para PC, ¿vale? Muchas veces me preguntáis, Caramelo, ¿qué es eso que aparece arriba a la derecha de que si no activas la verificación en dos pasos no podrás jugar igualadas? Pues bien, eso solo ocurre en PC y era para, obviamente, para intentar parar la afluencia de hackers en PC. ¿Qué es lo que pasa? Porque realmente, ¿cuánto ha pasado? 2 meses desde que activé la verificación en dos pasos. Es decir, hemos activado todos la verificación en dos pasos, ¿vale? Y dijeron, en los primeros 30 días no hace falta que la actives. A partir del día 30 la activas sí o sí, o si no, no podrás jugar igualadas. Por ejemplo, tío, han pasado 60 días. Es decir, han pasado 2 meses. ¿Qué cojones pasa? O sea, ¿para qué me habéis hecho activar una verificación en dos pasos si realmente no está activada? Es decir, hemos implantado un nuevo sistema anticheto, pero no lo hemos activado. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decís a la gente que active una verificación en 30 días y cuando pasan esos 30 días no se activa? Es decir, lo he dicho, hace 3 días yo personalmente no me he encontrado con hackers porque no estoy jugando demasiado últimamente, pero compañeros sí, compañeros se han enfrentado contra hackers, incluso, bueno, ya en igualadas, pero es que también en casuales, incluso en el evento de Halloween, ¿vale? En plan, tío,
¿De qué cojones me vale a mí que metan un sistema anti-chetos de verificación en dos pasos si luego no se activa realmente? ¿Vale? Es como si compro... Imaginaros, tenemos una plaga de mosquitos y compramos una raqueta de esta eléctrica, ¿vale? O incluso un flea de estos para los mosquitos, pero lo quedamos ahí guardado. En plan, digo, tío, ¿pretendes que siga habiendo... O sea, ¿pretendes que no haya mosquito solo porque hayas comprado una raqueta eléctrica o un flea anti-mosquito? ¿En serio? Pues esto es igual, o sea, han pasado 2 meses y sigue habiendo los mismos hackers, sigue habiendo los mismos problemas de juego, pero bueno, en este vídeo quiero hablar solo del tema de los chetos, ¿vale? Porque sí, porque si no me alargaría muchísimo y tampoco quiero que dure demasiado. Pero bueno, era lo que, bueno, era un poco mi queja, ¿vale? O sea, en plan, ¿hacia dónde quieren llevar el tema de los hackers? Porque yo recuerdo una época en la que sí, que cada 3 partidas que hacías, en una no había chetos, ¿vale? O sea, en una de cada 3 no había chetos. En las otras 2 había todo el rato chetos, hackers y todo. Pero es que ahora estamos volviendo a lo mismo. Esto está haciendo que gente que juega habitualmente lo deje, obviamente. Pero bueno, en fin, pues me quedo por aquí. Este vídeo simplemente era una pequeña queja, ¿vale? Una pequeña queja acerca de todo esto. Simplemente quería debatir estos puntos. La impunidad que tienen actualmente los hackers. Porque sí, hace un tiempo dijeron... Bueno, dijeron... Una página, que no recuerdo qué página era, de hacks, ¿vale? Dijeron, oye, Ubisoft, podemos hacer las paces y puedo daros los nombres de todos los hackers que hay actualmente en el juego. Pero... ¿De qué cojones vale todo esto si realmente siguen habiendo los mismos? ¿Vale? Dijeron que sí, que va a haber una gran oleada de baneos. Sí, la hubo, pero... que era un 10% de lo que realmente hay. En fin. No sé, estoy bastante a disgusto con todo esto. Sobre todo con el tema de la verificación en dos pasos. ¿Vale? Que sistema... este sistema lo que pretendía era... Vamos a implantar una verificación en dos pasos, la cual cada vez que tú tengas que iniciar sesión en Uplay, ¿vale? La página de Ubisoft donde tienes que iniciar el juego, pues, aparte de meter tu correo y contraseña, tendrás que meter un código que te mandaremos al móvil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esa cuenta la banean, es decir, si esa cuenta la usa un hacker y tiene hacks y lo banean, el móvil que esté asociado a esa cuenta, pues, digamos, no podría volver a utilizarse. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente eso es bastante basura, ¿por qué? ¿Cuánto te cuesta actualmente una tarjeta o sea, una tarjeta de móvil? ¿10 euros, 15 euros, 20 euros? No sé, la verdad, yo tengo una desde hace muchos años, me costó, creo que fueron 20 euros, pero hace muchísimos años, no sé cuánto costará actualmente, pero... ¿Creéis que con eso, con hacer perder al tío 20 euros, el hacker va a dejar de seguir hackeando cuando el tío puede cobrar perfectamente todos los meses 1000 pavos? 1000 pavos, por deciros, en plan, una cifra bastante baja, ¿eh? Porque sé que ganan bastante más, pero... ¿En serio es vuestro sistema? ¿Ese es vuestro golpe en la mesa para decir hasta aquí, hackers? ¿En serio? O sea, el prohibir a alguien meterse con un número de teléfono que no sea, ¿vale? Si es que te compras un número de teléfono diferente, te compras una cuenta en Rusia, China, Brasil, que te cuesta 5 euros, 10 euros la cuenta, no cuesta mucho más, ¿vale? Porque es así. Y ya está, puedes seguir hackeando. En fin, veo bastante absurdo el tema de los hackers, pero bueno, vamos quedando por aquí este vídeo, ya que no quiero que se alargue demasiado, porque al final vamos a llegar, sí, a una cifra que no quería, ¿vale? De minutos, pero bueno, no sé qué opinaréis vosotros acerca de todo esto. A mí me parece todo bastante absurdo, ¿vale? Porque ya sabéis que empecé... Bueno, mejor dicho, si empecé tenemos mala fama es por el tema de los hackers, ¿vale? Porque tú le preguntas a alguien de consola y dice... No, es que aquí por lo menos no hay hacker como empecé. Ya sea de Xbox o PS4, ¿vale? Y es en plan, tío, algo tan sencillo como eso es que actualmente tenemos en Ubisoft... Bueno, mejor dicho, Ubisoft tiene el peor anticheto del juego. Y os digo una cosa, yo... A ver, no trabajo con Ubisoft, pero sí que es cierto que me han dicho... Oye, por ejemplo, a la Six Major fui gracias a ellos, pero eso no me quita para decir... Lo que pienso y lo que no pienso, ¿vale? Pero en plan, tío, cuando hacen las cosas mal, obviamente lo voy a decir, pero obviamente cuando lo hacen bien también lo digo. Pero en este caso creo que la están liando con el tema de los hackers, sinceramente. Porque ya es que llega un punto en que haya chetos hasta en eventos, no sé, eventos de incasuales, me parece muy absurdo. O sea, ¿quién cojones? O sea, ¿qué tontuna se le pasa al hacker por la cabeza para meterse con su cuenta chetada a jugar un evento de casuales que no sirve absolutamente para nada? Es en plan, ¿qué cojones? En fin. Uf, me he quedado a gusto, sinceramente. De vez en cuando me apetece expresarme un poquito. Ya sabéis que me gusta mucho opinar. Y en este caso me gusta bastante... Bueno, ya sabéis que Rainbow Six es mi vicio, ¿vale? Soy un amante de Rainbow Six. Y obviamente pues soy como otro usuario más. Aunque tengo un canal de YouTube y tal. Pero soy como otro usuario más y soy como un jugador más. Así que esto lo veo desde fuera y no me parece bien. Pero bueno, ahora sí que ya me he quedado el vídeo por aquí, porque al final se ha alargado más de lo necesario. Y nada, mi batita, que bueno, que muchos recordarán porque es la bata de Lane, la bata del... Bueno, la bata del frío, como yo le digo. Y nada,
Ahora tengo calor porque me he puesto aquí acelerado, pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de noticias. Igual podría hacer un vídeo a la semana o cada X tiempo, es decir, cuando tuviese algo que decir al respecto de opinión de algo, pues decirlo. La verdad, hacer un vídeo así de este estilo, yo hablando frente a la cámara, que la verdad es que me gusta bastante. De vez en cuando expresarme y no tanto gameplay y tal y cual, pero bueno, en fin. Ahora sí que sí, dejadme en la caja de comentarios qué opináis al respecto de todo esto. ¿Creéis que se le va a ir de las manos a Ubisoft el tema de los hackers? ¿Sí? ¿No? ¿Pensáis que lo van a solucionar? ¿Pensáis que no? ¿Pensáis que esto de la verificación en 2 pasos es una basura? Yo diría que sí. Pero bueno, ahora sí que sí. Un placer. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!